Si tu cuerpo fuera cárcel y tus manos cadenas, a mí vivir en tu condena, chata. Y dime, preciosa, me han comentado que traspasas el bar, pero lo traspasas solo o con lo que hay dentro. Porque a mí me gustaría preservar tu aportación, tu mirada, tu sonrisa. Vamos, más que un traspaso, yo hablaría de un chain. Do you know what I mean, baby? Dime, ¿a qué hora cierras? Para ti a las 3, Sandokan. Perfecto. Justo cuando el eclipse lunar llega a su máximo apogeo y tú y yo podamos llegar a un acuerdo juntos. Ajá. En su máxima oscuridad. Qué patético, papá. ¿Pero tú te crees que así vas a conseguir algo? Aunque con ese pelo, ni bailando como te arrimas la madre ligaría, madre mía. Mírala, habló el burro de oreja. ¿Y tú qué? ¿Con esos pelos de sepia? Hija mía, con lo bonita que tú eres. No me toca. Vieja. Un bebé por 43. Pero no me pongas ni vasos ni hielos, que ya los traigo yo esterilizados de casa. Ah, y dame una botella, que en el mango es donde más gérmenes se acumulan. David, no me puedo creer que un chaval tan inteligente como tú sea tan tarado, pero no tienes nada mejor que hacer que esterilizar hielo. Hijo mío, ¿qué os preocupa? ¿Qué os motiva? ¿Qué os preocupa? ¿Qué os motiva? ¡Guárdate aquí! ¿Y tú, Alex? 6 años de conservatorio. ¿Con matrícula, yo no? ¿Para qué? Así demuestras tu talento, tocándole a las chinches del sofá. ¿Qué chinches del sofá? ¡Ay, Dios mío! ¡Hijo mío! ¡Estáis desperdiciando vuestras vidas! Yo creía que os había educado bien, que os había hecho, dado algo de conciencia, algo de sentido común. Papá, pero si tú nunca te has ocupado de nosotros, si siempre has puesto gente a nuestro cargo. Pero gente altamente cualificada, que mi dinero me costó. Mira, tío, no puede venir aquí a faltarle, ¿sabes? Y no me importa nada.
entre dos. ¿Qué? Sí, sí, sí. No he sabido ser buen padre. Me partí el lomo por vosotros para que no faltara ninguno de vuestros putos caprichos. ¿Para qué? Para nada. No tienen necesidades, no tenéis ilusiones, no tenéis nada. Pero eso se acabó, señorito. A partir de ahora, una paga. Y el alquiler lo tendréis que pagar vosotros. Así que, ¡ánimo, nene! ¿Ves? ¿Lo ves? Todo esto es por tu culpa, por bocata. ¿Yo? Pero si has sido tú que has pesado las 100 gaviotas. Y tira que te meto todavía, niño. ¡Papá! Necesito volver con ella y arreglarlo todo de una vez. Lo siento.